Vielleicht nur heiße Luft, wahrscheinlich ausgebrannt. Vielleicht auch zeitgemäß und wir sind gar nicht schuld daran, dass niemand mehr von uns für irgendetwas brennen kann. Legenden sterben jung, die meisten stumm und arm. Und erst in 100 Jahren Zeit zu überlegen, ob das Leben eine Scheibe ist. Wenn du's weißt, geil für dich. Wir lachen nicht, heben es auf. Irgendwann wird unser Himmel schon blau. Denn am Ende wird alles wieder gut. Und solange es uns nicht gut geht, können wir das Ende nicht sehen. Können wir das Ende nicht sehen. Denn am Ende wird alles wieder gut. Und solange es uns nicht gut geht, können wir das Ende nicht sehen. Fliegen, doch lieber fliegen als Seidenhemden gerade bügeln. Nicht mal ansatzweise unsere Kragenweite. Lieber voll als schon im Ansatz. Zelebrierte Langeweile. Große Worte, keine Taten. Kleine Fische, großer Magen. Weiter warten und in 70 Jahren der wohlverdiente Stempel auf dem Masterplan. Denn am Ende wird alles wieder gut. Und solange es uns nicht gut geht, können wir das Ende nicht sehen. Können wir das Ende nicht sehen. Denn am Ende wird alles wieder gut. Und solange es uns nicht gut geht, können wir das Ende nicht sehen. Denn am Ende wird alles wieder gut. Und solange es uns nicht gut geht, haben wir auch kein Problem. Oder was? Hola, muy buenas a todos los espectadores y bienvenidos a esta retransmisión. Me acompaña como cada día Paco González. Gracias, Manolo, por colarme. Jordi Alba. La jugada tiene buena pinta. No quieren dejar pasar el cuero. ¡Qué buena oportunidad! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Celta! El portero no ha podido hacer nada. Primer gol del partido y el 1-0 sube el marcador. El ataque no pasa del medio campo. La jugada tiene mucho peligro. Saque de puerta. Vuelve a apoyarse en él. Pasa el balón al portero. Bale con el balón. Thiago Silva. La ha peleado hasta el último metro y ya es suya. Menudo centro. Ese cabezazo llevaba muy mala intención, Paco, pero el portero la ha cazado. Buen testarazo, pero el portero ha estado felino. Esto va a acabar en gol. Directo a puerta. El campo de volea. Conseguido marcar, vuelven las tablas al marcador.
El fútbol es así. No pinta nada mal. El balón da en el palo, pero sigue en juego. La entrada es buena, pero no hay falta. La pelota queda suelta. Ribery con el esférico. Le llega el apoyo por la izquierda. Mi madre, vaya clase la de Ribery. La pelota sale del campo después de rebotar en un futbolista. Buena acción defensiva anticipándose a la jugada. ¡Eto! Esto puede acabar en gol. Sergio Ramos con la pelota. Tiene mucho espacio. ¡Qué bien golpea la pelota! Para que siga la jugada del Celtic. El balón vuelve a ser para Ribery. Atención, puede llevar peligro. ¡Golazo! Ha ido a estrellar el balón al fondo de la red. Con dos goles en su cuenta particular, no cabe duda que va a ir a por el tercero. Me ha gustado el disparo, mucho, tremendamente ajustado. Vaya jugada, podría ser peligrosa. No hay peligro. Ha metido el exterior, bueno, ha metido la pata. Cede de cabeza. Modric. Este chico es un auténtico jugón, es un organizador muy completo, una auténtica bendición para los delanteros. Ataca, peligro, que este chico sabe cómo hacer daño desde muchas posiciones. Así no va a ninguna parte. Ribery con el esférico. Anderson. Samara. Suena el silbato del colegiado. Podría sacar la tarjeta. Thiago Silva. Turán. Posesión para Ribery. Podría buscar un pase. Ojo que el árbitro ha pitado posición antirreglamentaria. Habría que verlo en la repetición, Manolo, pero a mí sí me lo ha parecido. Thiago Silva. Juega Bale. Se interpone y presiona el balón. Turán le devuelve el esférico. Podría haber una buena ocasión. Tenía que haber despejado antes. Se oyen suspiros de alivio, Paco. Sí, Manolo, el tiro no parecía peligroso desde esa distancia, pero casi acaba en gol. Cristiano con el cuero. Uy, Dios mío, la entrada ha sido durísima. Podría sacar la tarjeta. Modric. El portero atrapa con seguridad. Se ha ido por la línea de fondo. Nadie pudo rematar ese centro.
Miralles. Tiene apoyo. Mete en un balón en profundidad hacia Cristiano. Una ocasión perdida, cuéntanos, Antonio. Han perdido esa ocasión porque el querido, queridísimo juez de línea estaba muy serio en este partido. ¡No se le escapa una! Atención, que su posición empieza a ser peligrosa. No pinta nada mal. Dios mío de mi vida, lo que ha fallado. Ha tenido el empate en sus botas. Atención, intercepta el balón con esa buena entrada. Está poniendo las cosas muy complicadas a los rivales. Debería ser gol. Ha hecho que pierda el balón tras esa entrada. Modric. Podría sacar un... ¡Qué buena oportunidad! El portero detiene el zambombazo de Cristiano Ronaldo. Es córner que sacará el Celtic. ¿Cómo ves desde la banda el negocio? Parece que el futbolista está tocado, pero grave, Antonio. Uf, parece que se ha hecho. Puede llevar peligro. ¡Qué buena parada! Rebasa la línea, sacarán de córner. Así que rabia me da cuando fallan de esta manera. Sí, Manolo, un remate de cabeza precioso. Pero lo importante al final es marcar. Bale con el balón. Turán mueve el balón por las proximidades del área. Madre mía, pueden marcar. Uy, qué cerquita. Qué buen disparo. Pelotazo contra el palo. Cristiano Ronaldo. Modric. Turán. Manifiesta, Manolo, manifiesta. Paradón magistral por segunda vez consecutiva. Turán. Está en disposición de disparo. Ese balón suelto cambia de dominador. Salta por encima de la guadaña. Se interpone y presiona el balón. ¡Qué forma de Samuelito! Ha estado a punto de caerse, pero sigue en pie. Modric. La jugada tiene mucho peligro. El colegiado señala penalti. ¡Ha sido gol, 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 gol! Muy bien, cumplió su deber, marcando de penalti. En estos casos lo peor que puedes hacer es ponerte nervioso, pero a él no le ha pasado. Se saca de centro y ya saben, 3-1 es el resultado. Samara. Barán. No la da por perdida y logra arrebatársela al rival. Samara. Madre mía, pueden... Directo a puerta. Una muy buena colocación que le ha permitido amortiguar ese trayazo. El balón se va a córner. Nos llegan datos de los tiros a portería que han realizado ambos equipos hasta el momento. A Messi, a ver cómo nos sorprende el argentino. El guardameta rechaza.
¡Madre mía! ¡Pueden marcar! ¡Uy! ¡Qué cerquita! ¡Esto con la pelota! ¡Modric! Llega el balón, pero no puede controlarlo. El árbitro señala el final de la primera parte con un 3-1 claro. Llegamos al descanso con un momento que hasta ahora ha sido la clave para mí del encuentro. Da comienzo el segundo tiempo de este partido que de momento gana el Celtic. Así le suena la flauta a Cristiano con ese disparo desde lejos. No desaprovecha ninguna oportunidad. Cuando ve huecos, cuando ve espacio, ¡catapum! Un disparo magnífico. Ha pasado tan cerca que casi sorprende al portero. Miralles. Andersen. Va la pelea y se hace con el esférico. Parece que va a haber cambio en el equipo visitante y el colegiado está esperando a que se detenga el juego para que se produzca el relevo. Esto con la pelota. Isco. Le ha robado el balón casi sobre la línea. Ahí recibe el apoyo. ¡Qué forma de pegar el balón! Hay cambio múltiple. Sí, Manolo, parece que los entrenadores se han puesto de acuerdo y hay cambio por parte de ambos equipos. Messi con el cuero. Buena acción defensiva anticipándose a la jugada. No estaba dispuesto a dejar pasar ese balón. ¡Ronaldinho! ¡Menudo efecto! Central. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Pedazo de gol que sube al marcador! Se han vuelto a meter en el encuentro. Sí, señor, y ha sido con un gran esfuerzo colectivo, pero aún no ha terminado. Todavía tienen que rematar la faena o todo esto no habrá servido para nada. ¡Qué bonito! Ha observado muy bien la trayectoria del esférico en el aire para terminar rematando de cabeza. Ribery con el esférico. La jugada tiene mucho peligro. ¡Qué gran intento! Y ese balón sale del terreno de juego tras rebotar en él. Ha pitado el árbitro. Saque de esquina. La jugada. ¡Qué gran intento! El arquero no ha podido atraparla. Recupera el balón en la banda. Ramos intenta ceder, pero se va fuera. Ronaldinho controla el cuero. Esta jugada puede ser importante. Uy, cómo ha buscado la anticipación de su compañero. Han desperdiciado la jugada. Barán. Ribery. Ha
así perderán un gran número de partidos. ¡Qué gran ocasión! ¡Manifiesta, mano! ¡Esto promete! El guardameta rechaza. Se interpone y presiona el balón. El cuero queda suelto tras la entrada. ¡Se va de su hombre! ¡Qué rápido es! ¡Es imparable! ¡Tiene espacio! ¡Qué buena oportunidad! Han pitado córner. ¡Mete la cabeza! El centrocampista corta el ataque del rival. Andersen, ¡qué capacidad tienen para anular a los contrarios! Este partido tiene un ritmo impresionante. ¡Qué máquina los jugadores! ¿No te lo parece? Es que de verdad, me canso solo de verlo. Sí, Manolo, el partido está precioso. Hay ocasiones para los dos. Despliegue físico, es que lo tiene todo. Turán vuelve a apoyarse en él. Ha recuperado la posesión sin cometer falta. Siempre se entrega al máximo, Manolo. Crea ocasiones y también trabaja en defensa. Bale con el balón. Y ahora Messi. Andersen. Un disparo fantástico que ha estado a punto de entrar. No sorprendió a todos con ese complicado disparo, pero lo ha hecho francamente bien. Ronaldinho. Ramos se la juega con una entrada. Hummels. Messi con el cuero. Está siendo el jugador más peligroso del partido. No sé si lo comparte la idea. Claro, es que tiene muchísimo talento. No me extrañaría que acabara siendo el hombre del partido. ¡Uy, qué inteligente ha sido en el centro! Desperdicia en el centro y el rival tiene el balón. Se hace con el balón. Merced a esa entrada. Ribery con la pelota. Andersen. ¡Oh, qué buen disparo! ¡Gol, gol, gol, gol! Sin duda un gol para enmarcar. Fondo de la red. Me pregunto qué sería de este equipo sin este jugador. Paco Metién, alucinado el chaval. Vete tú a saber, Manolo. Es considerado una estrella en su equipo y demuestra continuamente por qué. Providencial anticipación del defensor. De volea. Al menos iba entre los tres palos. Si no hubiera habido portero. ¡Qué pase! ¡Prueba fortuna! Le ha faltado mucha definición, pero bueno, lo ha intentado al menos. ¡Ronaldinho! Devuelve la pelota. ¡Va a centrar! La jugada tiene mucho peligro. ¡Madre de mi vida! ¡Vaya tirazo! Ya están otra vez en el partido. Sí, porque se ponen a un solo gol de distancia. Maravilloso, 4-3. Refleja lo mismo el electrónico. Se marcha, saque de portería. Turán vuelve a jugar con su compañero. Messi. Madre mía, pueden marcar. Uy, qué prueba fortuna. El balón se va por la línea de fondo, por tanto, córner. Y aquí vemos los córners que llevamos hasta el momento. El saque de esquina se queda en nada y el rival podría iniciar la jugada. No quieren dejar pasar el cuero. Sergio Ramos.
pueden marcar. Uy, qué vaya tiro. Gol, 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 gol. Gol del Celtic. El portero no ha podido hacer nada. Hoy está que no perdona. Lleva ya un hat-trick y tiene la impresión de que puede marcar más. Muchos goles en un partido donde ganan los delanteros. 5-3 en el marcador. El árbitro hace sonar su silbato. Y le ha mostrado una tarjeta amarilla atrasada, ¿eh? Es que antes hizo una entrada fea y ahora lo lamenta. La barrera se toma al árbitro por el pito del sereno. El balón iba demasiado alto. Desde la grada escucha Paco, se corean todos los nombres de los futbolistas cada vez que tocan la pelota. El público está rendido a su equipo y la verdad es que no me extraña con el juego que están desplegando. Le ha robado el balón casi sobre la línea. La jugada tiene mucho peligro. Han defendido bien. Se ha ido. Bueno, cambiando la hora, se evita el riesgo de perder a un futbolista en los próximos encuentros por doble amarilla. No veas la carita de pocos amigos, Manolo, que se le ha quedado. No han podido salir. No la da por perdida y logra arrebatársela al rival. Se hace con el balón. Tiene apoyo la banda derecha. ¡Qué gran entrada! ¡Qué gran ocasión! Manifiesta, Manolo, manifiesta. Puede llevar peligro. Se la ha puesto fácil para cortar. ¡Qué bien golpea la pelota! ¡Gol, gol, 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 gol! Buena jugada y gran gol, Paco. El portero llegó al primer balón, pero el atacante estaba muy atento, esperando el rechace y no perdonó en segunda instancia. Bueno, estamos llegando a los últimos compases del encuentro y uno de los dos equipos lo tiene muy crudo, Paco. ¡Qué disparo tan magnífico, Paco! Vaya parada. Pudo verlo, pero aún así debía llegar a tiempo y lo consiguió. Posesión para Ribery. ¡Qué gran ocasión! Mani. ¡Qué bien golpea la pelota! Una palomita espléndida. La jugada tiene mucho peligro. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Celtic! El portero no ha podido hacer nada. ¿En qué estaba pensando? Ese tremendo error del guardameta le ha costado muy caro. No me lo explico, es algo completamente ridículo. Se ha hecho un lío y ha regalado un gol. No es que les hiciera falta, pero tampoco te vas a privar de marcar si te lo ponen a huevo, ¿no? El centrocampista corta el ataque del rival. ¡Madre de mi vida! ¡Vaya tirazo! Entrada dura que evita de un salto.
penalti. El árbitro señala el punto fatídico. Ha fallado el penalti. ¡Qué gran ocasión! Manifiesta, Manolo, manifiesta. ¡Ribery! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ha marcado Ribery! Y otro gol más que con él sella la victoria. Hoy han estado fantásticos, han superado a sus rivales en todas las facetas del juego. Termina el partido en estos mismos instantes.